Compañeras, compañeros, madres, aquí estamos otro jueves en la plaza. 2.119 marchas ininterrumpidas de las madres aquí en la plaza. Ocupación política de la Plaza de Mayo. Siempre en este espacio previo a los discursos de cierre, en el espacio de la Hormiguita Colorada, nos referimos algún tema de la coyuntura, las situaciones que pasan, tantas cosas que pasan en el país. Y está muy bien que lo hagamos, pero a veces también tenemos ganas de hablar un poquito, al menos, y dedicarles un párrafo a ellas, a las madres de Plaza de Mayo. Entonces ayer hablaba con Eve y bueno, me dejó, me dio el permiso. Lo cierto es que no está mal hablar de las madres de Plaza de Mayo, porque son para nosotros la gran inspiración en nuestra lucha. Nuestra gran universidad para formarnos son sus pasos, son sus pañuelos, son sus canas, son su ejemplo. Después de 42 años de lucha, ya a las madres de Plaza de Mayo todos le reconocen su valentía, su gran generosidad para poner el cuerpo en el peor momento de la Argentina. Ellos se lo han reconocido, ya se lo han ganado, pero no siempre pasa lo mismo con el gran aporte de las madres a la teoría política de este pueblo, a la subjetividad de nuestro pueblo, sus aportes teóricos que los tienen las madres de Plaza de Mayo. Ahora en la Argentina hace bastante tiempo se debate cómo encarar de mejor modo la unidad para poder enfrentar con posibilidades de éxito a este gobierno asesino y criminal que tenemos. Y en ese punto también las Madres de Plaza de Mayo tienen mucho para enseñarnos. Basta mirar su ejemplo, su historia, su trayectoria, su experiencia. ¿Cómo han hecho las Madres para unirse? Es un gran ejemplo. Uno de los primeros puntos que las Madres se pusieron como condición para juntarse en esta plaza y empezar a construir su organización fue no preguntarse entre ellas dónde militaban sus hijos, para que nada entre ellas las divida, para que no se creen entre ellas ninguna afinidad, por sobre la única que debía contenerlas a todas, que era la disposición de luchar contra la dictadura. Y ese es un gran ejemplo que tenemos que tener en cuenta también para lo que viene. Tenemos que dejar de preguntarnos de dónde venimos para saber muy bien hacia dónde vamos. Eso es lo que nos tiene que unificar. Y ese es un gran ejemplo de las madres. Y yo voy a nombrar dos más, a modo de síntesis del gran aporte teórico de las madres a la subjetividad de este pueblo. En pleno menemismo, en plena década neoliberal, cuando más se cosificó las relaciones entre las personas, cuando más se ponía como único valor el valor del dinero, las madres rechazaron las reparaciones económicas. Dijeron, la vida solamente vale vida, nunca puede valer dinero. Y más la vida de un revolucionario que la había entregado generosamente, conscientemente, por la liberación de su pueblo. Y ese fue un gran ejemplo de las madres porque lo dijeron en el peor momento de nuestra historia. Bueno, hubo muchos momentos peores también, ¿no? Porque no terminó la historia en los 90. Lo que tenemos ahora es muy parecido, si no es incluso peor. Y después, años después, cuando esa década de los años 90, ese neoliberalismo, ya estaba en la crisis terminal, total, que fue el año 2000, 99, 2000, 2001,
las madres hicieron otro enorme aporte, que es la creación de la Universidad Popular, la decisión de las madres de convocar al pueblo a formarse ética y políticamente para poder enfrentar al enemigo. Sin formación no había posibilidades de enfrentarlo y de ganarle a ese enemigo. Pero no lo dijeron muchos años después, cuando desde el gobierno nacional y popular que tuvimos se crearon universidades nacionales con todo el reconocimiento del Estado en todos los barrios, como sucedió durante los gobiernos de Néstor y Cristina. No, lo dijeron las madres cuando no había trabajo, cuando todo el mundo, todas las organizaciones estaban tratando de darle comer a su pueblo. Las madres pararon la pelota ahí y miraron para adelante, levantaron la cabeza y nos hablaron de la necesidad de formarnos, de formar cuadros políticos para la liberación. Después ya sabemos lo que pasó con la universidad. Se estatizó, se nacionalizó con nuestro gobierno. Y este gobierno de ahora, que votó en contra de la Universidad Popular Estatal, la Universidad de las Madres nacionalizada, ahora se apropia. Y bueno, ya sabemos porque lo hemos comentado en esta plaza. Pero qué importante ese aporte subjetivo de las Madres de Plaza de Mayo a la conciencia de lucha de este pueblo. Aporte que muchas veces no es tenido debidamente en cuenta y es obligación de nosotros, en esta plaza, por lo menos, que tiene muchísima potencia, reivindicarlo, reconocerlo, recordarlo y potenciarlo. Y un ejemplo de esa formación que las madres nos llamaron a hacer se dio estos días. Y por eso también están aquí en esta plaza compañeros que desde el barrio, que desde su organización popular, tienen mucho para decirle a la academia, mucho que decirle a quienes construyen teoría, porque ellos mismos la están construyendo y son los compañeros de La Poderosa, esa organización barrial, con esa bellísima revista, La Garanta Poderosa, que nos van a hablar en esta plaza. Y para eso voy a invitar a uno de sus referentes, el compañero Ignacio Nacho Levy. Muchas gracias, compañero. Bueno, gracias, mamás, primero. La ronda de las madres no se suspende por lluvia, y la pobreza tampoco. Y la ronda de las madres no se toma vacaciones, y la pobreza tampoco. Y la ronda de las madres no se puede detener con represión, y la pobreza tampoco. La historia de la ronda es la historia de nuestros barrios, que son hijos de las madres. Y por eso estamos acá, para contarles que ahora mismo corre peligro la vida de un montón de vecinas y vecinos de los barrios, porque se empiezan a chorrear los cables de tendidos eléctricos precarios que están iguales hace 40 años, como corrió riesgo la vida de la compañera Gilda de la Corriente Villera Independiente, que murió electrocutada en la Villa 2124 en un día como hoy. Ahora mismo tenemos un montón de compañeras y de compañeros que están desesperadamente sacando toda la ropa que tienen en los cajones de abajo si tienen la suerte de tener placar, porque si queda en el piso seguramente termine del todo arruinada. Y ahora Mabel debe estar llorando. Mabel es vecina de mi pasillo, de la tira 6, del barrio de Zabaleta. Desde hace 60 años un núcleo habitacional transitorio. Quinta generación de núcleo habitacional transitorio. Si ponen la tele ahora deben estar discutiendo quién le puso frazada al auto para que no se le abolle, dónde van a comprar la media luna, si van a hacer cucharita mirando una película. Mabel está llorando. Hace 60 años que cada vez que llueve Mabel llora. Porque por suerte a la indignidad no te acostumbras nunca. Entonces cuando te cae una gota de agua o un chorro de agua en el colchón de tu hija porque no tenía ni para pasarle una mano de cerecita al techo de chapa y del piso te sale mierda porque las cloacas están tapadas hace 40 años, en ese inodoro gigante es muy difícil sentirte una cosa que no sea un s***te. Te sentís otra cosa cuando vecinos y vecinas que ese día, justo ese día, no se inundaron tanto como vos, cazan una pala, cazan una escoba y te vienen a ayudar. Esa cultura de la solidaridad reivindicamos cuando reivindicamos la cultura villera. Y fruto de ese camino que se fueron abriendo en nuestros barrios, con 30.000, con sus madres, con sus herederas, con sus herederos,
Esta semana tuvimos posibilidad de llevar la voz de nuestro barrio también a una instancia académica para decir que no siempre se puede, no siempre se debe hablar en el mismo tono solemne y monocorde. A veces ellos pueden hablar con la misma templanza que hablan de la Revolución Francesa de la pobreza porque la tienen a la misma distancia. Cuando la mierda te llega a la rodilla, lo que está mal es que no grites y las malas palabras son las que no decís. Entonces ahí nosotros le pedimos por favor a la academia que vaya abriendo paso a un tiempo donde podamos abolir el concepto de extensión universitaria, como si nuestros barrios no fueran parte del universo constitutivo de la universidad. Y ojo, que lo mejor de la academia está ahí, ¿eh? Muchas compañeras y compañeros a lo largo de la historia desde la academia le pusieron el hombro y muchos se los ponen desde esos espacios de extensión. Pero hay que desnaturalizarlo. No se puede hacer una extensión de la mesa familiar para que vos también te sientes a comer en Navidad. Si sos parte de la familia, sos parte de la familia. Nuestro barrio lo son y a veces de una perspectiva progresista nos vienen a decir que van a dar educación popular. ¿Cómo dar? Vengan a recoger también, que el mundo funciona bastante mal y no está conducido ni por las villeras ni por los villeros. Nuestros barrios tienen su conocimiento y lo quieren compartir. Siempre la educación para todos como un punto de llegada. Dentro de 50 años, después de que vengan políticas inclusivas. Y nosotros decimos que la educación para todos es un punto de partida. Porque dentro de 50 años van a ir a la misma escuela la hija del magnate y la hija de su empleada doméstica. ¿Y quién la está pensando ahora esa escuela? Ah, la están pensando los docentes, los estudiantes, los graduados, los no graduados, y los no estudiantes, y los no estudiantes, los vecinos de nuestro barrio que tienen 50, 70, 80, 90 años, no son material para descartar. Ellos acumulan el conocimiento que juntaron mientras no estaban en la secundaria, mientras no estaban en la universidad, mientras no estaban en un trabajo en blanco y tampoco estaban ni en una heladera, ni en un placar. Estaban con las patas en el barro, viendo de primera mano y estudiando qué funciona y qué no funciona de las teorías que otros aprenden en jaulas de paredes y libros. Esos vecinos y esas vecinas estaban ahí. Los que no están ahí son los que seguramente marcan la agenda de los barrios en televisión. Los que efectivamente cobran por ir una marcha. Son los periodistas de alta gama los que cobran por ir una marcha y no van. En nuestro barrio hay vecinas que cocinan para 900 chicos con 300 raciones. Y cuando terminan de cocinar, van a poner el cuerpo a la plaza como lo ponen las madres para luchar por un futuro mejor. Y se tienen que bancar. Y se tienen que bancar que les digan vagas que cobran por ir una marcha. Ellos sí cobran por ir una marcha. Y la miran por televisión. Y la gente mira por televisión a gente que mira televisión para contarles lo que pasa. Ya no les estamos pidiendo que vengan a la villa a cubrir los operativos clandestinos. Les estamos pidiendo que se bajen de los estudios de Canal 3 en la 9 de julio y caminen 200 metros para ver la cacería y la raza humana que vivimos los movimientos populares cuando votaron el presupuesto. Venimos de unas buenas postales de cómo conviven inevitablemente este modelo de saqueo económico con este aparato represivo, aunque ellos ridículamente lo quieren escindir. Por un lado invitan a hablar a los macroeconomistas con palabras que entendemos pocos, aunque de hambre entendamos mucho. Y por otro lado discutimos la represión a los pobres, como si fueran dos cosas escindidas, ¿no? Como si necesitábamos un máster en economía para defender la soberanía. Un máster en economía tiene Cavallo, un máster en economía tiene Bonelli, un máster en economía tiene Milei. No necesitamos ningún máster de economía para entender que están hipotecando nuestra soberanía en el Congreso Nacional. Y salimos a defenderlo. Entonces hay una contracara de lo que se ve y de lo que no se ve. Muy clarita, se puede percibir. El presupuesto ha sido sensato. Nos contó durante su campaña cómo nos iba a tratar si lo votaban. Y lo votaron. Los oficialistas del oficialismo y los oficialistas de la oposición lo votaron. Y hoy nos mostraron cómo nos van a educar con la UNICABA. Así nos van a educar. Con palos, con gases, con represión. Entonces, por un lado, estamos discutiendo el derecho a la vivienda, el incumplimiento sistemático de la ley de urbanización. Y por otro lado, acaban de asesinar, de fusilar a sangre fría a Ronald, militante de la CETEP, que estaba peleando en una toma de tierra por su derecho a la vivienda. Esto pasó esta madrugada. La represión en la legislatura pasó a unos metros. ¡Argentino!
Y para terminar, traerles dos postales, dos o tres postales de lo que se está viviendo en nuestro barrio, de por qué estamos en las calles, de por qué estamos acá, de por qué las madres hoy una vez más vuelven a elegir darnos voz y darnos visibilidad. Porque esa doble faz del modelo económico y del modelo represivo se puede ver ahora en los hospitales. Los médicos del Posada cortando la ruta y 250 gendarmes adentro del hospital. Se puede ver el modelo educativo. Sandra y Rubén muertos y toda la comunidad educativa de Moreno amenazada. Y se puede ver en la disputa alimentaria, que es la lucha por la supervivencia. Hace poco, y también en el foro de Claxo, contamos que compañeros nuestros de Entre Ríos, como en el barrio Río Paraná de Corrientes, como en el barrio Fisque Menuco de Río Negro, marchan en caravana de asientos a un basural a buscar algo para comer. Y uno cree que no podría existir nada más terrible que eso, pero existe algo más terrible que eso. Hoy no puedo volver a nombrar ese basural. No podemos publicar una foto de los vecinos yendo a ese basural. Porque las vecinas y los vecinos tienen miedo que cierren el basural y entonces no haya de dónde ir a sacar la comida para comer. El viernes pasado en Zabaleta, a las 4 de la tarde teníamos una cola de 50 personas esperando que se habilitara la comida que se reparte gratis a la noche. Porque todos saben que se acaba. Y en los comedores, en los merenderos, tenemos un montón de vecinas y vecinos que a mí me encantaría decirles que están en los comedores por su conciencia de clase, por su activismo, por su vocación voluntariosa. Pero lamentablemente no. Muchas vecinas y vecinos trabajan cocinando gratis en los comedores para asegurarse la comida que los comedores reparten gratis, porque todos sabemos que esa comida se acaba. Y antes se la podían llevar cocinando gratis en una bolsita a su casa. Y ahora comen de la olla. Y cuando el fin de semana que el comedor cierra se llevan una bolsita con comida, son interpelados por otras vecinas y vecinos que no tienen para comer ese fin de semana. De esa realidad vinimos. Y a decirle gracias a las madres vinimos. Porque ahí donde no están los que cobran por ir a una marcha, ahí las madres están como estuvieron siempre. Cuando La Garganta salió el primer número, nadie nos conocía. No teníamos un respaldo financiero, ni siquiera una afiliación partidaria. Éramos una contradicción tan heterogénea como lo son nuestros barrios. Y no nos preguntaron absolutamente nada para salir a bancarnos cuando nos c*** a palo la policía bonaerense y nos metió preso en Villa Gesell. Eve se cargó todas las cámaras que la siguieron y vino caminando por la tira 6 hasta la casa 85 bis de Zabaleta para pedir la renuncia del comisario y para hacer visible lo que nos estaba pasando. Y así como estuvo en ese momento, cuando nadie conocía La Garganta, cuando ni a nosotros nos conocían las madres personalmente, estuvo también ahora. Estuvo también ahora cuando nos agarraron una cacería de la 9 de julio, al poco tiempo de haber entrado, venían las compañeras y los compañeros abogados de derechos humanos que podían entrar para decirnos que ahí del otro lado de la escalera, donde a ella no la dejaban pasar y a nosotros no dejaban salir, estaba Eve y estaban las madres otra vez. Pero hay una infidencia que quiero contar de esa vez que vino a Zabaleta. La Garganta es una asamblea de barrio, muy heterogénea. Nos encuentra la lucha del territorio y vamos discutiendo entre nosotros para llegar a consensos posibles. Algunos quisieran afirmar que nuestros barrios son barrios 100% peronistas, 100% marxistas, son barrios pobres, que tienen diversidad, que tienen contradicciones. Eve vino caminando por el pasillo con dos banderas enrolladas. Y cuando entró adentro de la redacción de La Garganta, recién cuando entró adentro, dijo, compañeras, compañeros, yo traje una bandera de las madres y también traje una bandera de Néstor, pero no quería abrirla sin antes hablar con ustedes para respetar la identidad del colectivo que estamos defendiendo. Ojalá muchos de los que atacan a Eve por prepotente hubieran tenido por nosotros el respeto que Eve siempre nos dio. Es eso, que como estuvieron están y como estamos vamos a estar. No solo las respetamos en los barrios por lo que nos contaron las películas, los libros, por cómo las vimos defender a muchos de sus hijos.
Las amamos por cómo las vimos defender a muchos de los nuestros. A las madres nosotros no les pedimos nada. A las madres les debemos todo. Y por eso, nunca, en ninguna de nuestras más de 100 asambleas villeras, se levantó un índice que tuviera el tupé de acusarlas, de juzgarlas. En nuestro barrio, nuestras asambleas están paradas de manos para honrarlas, para cuidarlas y para abrazarlas 1 y 30.000 veces. Muchas gracias. Bueno, si de emociones se trata, empezó Demetrio y siguió el compañero. Esta plaza tiene eso. De repente puteamos, nos reímos, nos emocionamos, lloramos. Ayer recibimos las madres de manos de un compañero un libro del Papa Francisco. Un libro que nos dedicó. Pero antes de leer lo que dice el libro, me voy a meter en algo que me dolió un montón. De Petri es un gran compañerazo, que hace 2 años está caminando Lanús para ver si puede volver a ganar el peronismo, el kirchnerismo o como le queremos llamar. Y lo camina de punta a punta, de barrio a barrio. Y ayer me entero que van a poner a un perdedor, en vez de Petri, que se rompió el c***o caminando, a un perdedor, Julián Álvarez, que ya perdió. Por favor, pongamos la cabeza donde hay que ponerla y no permitamos nosotros que cambien los candidatos que pueden ganar y nos pongan a los perdedores. Francisco nos dedicó el libro con mucho cariño porque nosotros le mandamos el pañuelo bordado de las madres y nos lo agradece. Pero lo más increíble es lo que dice el libro de las madres. Es un libro que escribió Francisco sobre el Ave María. Es un libro que criticó muchísimo el diario La Nación. Él escribe cómo hacer cuando uno se encuentra. Francisco dice cómo hacer cuando uno se encuentra con una madre de Plaza de Mayo a la que le tiraron su hijo al río desde un avión. ¿Cómo hacer para decirle el Señor está contigo? Yo me callo y les permito todo. Todo. Me callo y les permito todo. Las tomo de la mano y las acompaño. Esta reivindicación de la Iglesia es verdad, porque era la pregunta de las madres. ¿Dónde está Dios, que no vio nada? ¿Dónde están los curas que bendecían cuando tiraban a nuestros hijos vivos al río y al mar? ¿Dónde están las buenas monjitas que delataban en Romero o en algún hospital algún compañero que se jugaba la camiseta? Y eso nos ponía de punta, los curas se enojaban. La Iglesia nos difamó. La Iglesia quería dar misa nada más que por muertos. Si pedíamos misas por muertos, ellos las daban. Si pedíamos por desaparecidos, no. Las madres inventamos, con esta cosa que tenemos las madres, ir a las catedrales los domingos, donde todos se visten de gala para pedir perdón por todas las mierdas que hacen, ponernos cada 3 o 4 personas que van a comulgar una madre.
Y comulgar, sí, comulgar sin hacer ninguna otra preparación anterior, porque lo hacíamos por nuestros hijos. Y mientras el cura nos ponía la hostia, le decíamos, yo comulgo por mi hijo detenido desaparecido. Y los curas se enojaban y nos decían, no nos cambien la liturgia. La liturgia era la de las madres, que queríamos que toda esa gente que estaba en la iglesia supiera que había más de 30.000 desaparecidos, que los curas bendecían su muerte y la forma en que era torturado. Eso era el catolicismo en esa época. Y eso era la iglesia en esa época. Hablamos de los plazas. Bueno, ¿para qué los vamos a nombrar? De la iglesia nació este movimiento. Muchos hablan que nació en la plaza. No es así. Estamos en la iglesia Estela Maris, donde estaba el obispo, que ahí nos decía si se habían llevado a nuestro hijo, con quién se lo habían llevado. Y hubo madres que le dijeron, su hijo murió en la tortura. ¿Cómo sabía el obispo que el hijo había muerto en la tortura? Le escribíamos al Papa y le pedíamos, por favor, que le pregunte a ese obispo dónde estaba, cómo sabía. Y nunca nos contestaron. Cuando yo fui a preguntar por mi hijo, me preguntó cómo se llamaba, le dije, ah, sí, sí, a ver, busca. Ah, se lo llevaron con un cura. Claro, los curas casados, los curas del tercer mundo, los curas villeros, los curas revolucionarios. Él sabía con quién se lo habían llevado. Si no hizo nada, va a volver. Entonces un día, cuando nos revisaron las carteras y nos hicieron sacar los zapatos, Azucena dijo, basta, no vengamos más acá, por favor. Vayamos a la plaza con una carta a ver si nos atiende el presidente. Ahí nacimos, en ese lugar, repudiando lo que nos estaba pasando ahí adentro, porque íbamos a un lugar en el que creíamos. Había muchas madres católicas, muchas madres que creíamos a medias, muchas madres que no creíamos en nada, muchas madres judías, pero todas íbamos a la iglesia. Entonces este Papa de ahora, estas cosas que dice el Papa de las Madres, esto de que nos permite todo y todo lo que podamos decir, me da pie para que yo siga diciendo que el presidente y toda su rufla son unos reverendísimos hijos.